¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Noticiero Edición Central. Como siempre, desde la ciudad de Río Grande estamos en vivo a través de la televisión pública Foguina para hablar de lo más importante ocurrido en estos últimos días. Recordemos, fin de semana largo, nueva edición del Gran Premio de la Hermandad que se vivió, por supuesto, a través de la televisión pública Foguina. Muchísima información para compartir junto a todos ustedes. Hoy martes 21 de agosto de 2018, como todos los martes, vamos a tener nuestra columna de salud con nuestra compañera Adriana Burgalat. Por supuesto, vamos a estar hablando también de lo que pasa en el país y en el mundo y particularmente también de lo que pasa acá en Río Grande. Un hecho que ocurrió en el día de ayer tiene que ver con violencia animal, con maltrato animal, básicamente una denuncia. Nosotros estuvimos en la margen sur viviendo realmente un momento muy, pero muy feo ahí en una vivienda en donde estaban maltratando a dos animales. Vamos a estar hablando, por supuesto, de este tema. Ahora, rápidamente les presentamos los principales títulos de esta jornada. Y también vamos a estar hablando de este artículo publicado por Infobae que arrojó una noticia de relevancia para la provincia. El artículo sostiene que en el texto de la ley 19.640 de promoción industrial nunca se previó la extinción del régimen, por lo tanto cualquier intento sería anticonstitucional. Y también el municipio de Río Grande decidió suspender la factibilidad de los servicios de agua y cloaca a tres obras que el IPB realiza. La medida se tomó en relación directa por el sumario de la Secretaría de Ambiente, este sumario que se le inició al municipio de Río Grande por contaminación ambiental. Y además vamos a estar hablando también de la ley Justina. La Comisión de Salud de la Legislatura Provincial mantuvo una reunión con el doctor Eduardo Serra. Con él vamos a estar hablando acerca de este tema. Como decíamos, mucha información para compartir junto a todos ustedes en este martes, pero antes, y como lo hacemos de manera habitual, vamos a conocer el estado del tiempo en toda la provincia. Vamos a comenzar por la ciudad de Río Grande, a ver cómo se encuentra la ciudad de Río Grande a esta hora de la noche. 20 horas, 6 minutos en todo el país. La temperatura actual en Río Grande es de 4 grados 8 décimas. La térmica un poquito más baja, 1.7 bajo cero. Nos vamos a Tolumín ahora para hablar de lo que ocurre en este martes 21 de agosto. La temperatura actual es de 0 grados, la térmica bastante más baja, 3 grados bajo cero en el corazón de la isla. Y por último, hablamos de la capital fueguina. En Ushuaia, una temperatura actual de 1 grado, una térmica de 1 grado bajo cero. Al finalizar, por supuesto, esta edición central de Noticiero, vamos a estar hablando con el señor Néstor Viera para ver cómo continúa toda la semana. Rápidamente vamos a pasar a hablar de toda la información preparada para esta edición central de Noticiero, algo que habíamos anticipado en nuestros principales títulos, y tiene que ver con la ley de promoción industrial, la conocida 19.640, que luego de las medidas tomadas a nivel nacional comenzó a estar en boca de todos. Recordemos que 2023 sería el fin de esta ley. Pero apareció un artículo publicado en Infobae que hace referencia precisamente a que en esta ley nunca se habló de una finalización y por lo tanto ante cualquier intento de derogarla estarían hablando de una cuestión anticonstitucional. Vamos a compartir la palabra del señor Patricio García Moritán. Él es abogado y un coautor de este artículo que, como decíamos, se publicó en Infobae y estuvo conversando con nuestros compañeros de la televisión pública de la ciudad de Ushuaia. El día viernes nos llega desde el municipio de Río Grande una cédula informándonos que a raíz del sumario administrativo que le han iniciado al municipio de Río Grande por contaminación de
de las aguas, que a raíz de esto nos estarían suspendiendo la factibilidad que oportunamente allá en agosto del 2016 se nos dio para que avancemos con distintas obras en la ciudad de Río Grande. Estamos hablando de casi un total de 300 viviendas y que son obras, por ejemplo, de 120 viviendas de ATE, que es una obra que justamente lo que se empezó a trabajar es en la infraestructura, con lo cual es bastante sorpresiva esta decisión porque justamente estamos trabajando en remediar los problemas que dicen que nos paran las obras por ello, así que analizando esa situación. Vamos rápidamente al ámbito internacional. Como lo veíamos, excursionistas mueren por la crecida de un río. Al menos 10 personas han muerto, entre ellos una chica de 14 años, por la crecida repentina del arroyo Raganello en el Parque Nacional de Pollino, en la provincia calabresa de Cosenza, recordemos, al sur del país, según informan los medios italianos. Todos formaban parte de dos grupos, por lo que sorprendió al mal tiempo. Los equipos de socorro pudieron salvar a 23 personas que quedaron atrapadas, entre ellos varios niños, pero aún hay 5 desaparecidos, según informan los medios. Según informan también los medios italianos, de las 10 víctimas confirmadas, 6 son mujeres y 4 hombres. Uno de ellos es Antonio De Rassis, el experimentado guía de la zona que durante años ha llevado a los visitantes a descubrir el río, según apunta La República. Tras el temporal, que duró varias horas, las condiciones meteorológicas mejoraron en la zona y el caudal del torrente después de la crecida de la tarde está descendiendo. Los equipos de rescate se preparan para continuar durante la noche para las tareas de salvamento, pero como podemos ver ahí, se está viviendo una situación muy, pero muy fuerte debido a que estos excursionistas mueren, como decíamos, por la crecida de un río. Bueno, vamos ahora a compartir más información. Ahora sí, vamos a compartir la palabra en este caso de Patricio García Moritán. Él es abogado y coautor de este artículo que hace referencia a la ley de promoción industrial, la ley 19640. Hoy nos encontramos en una situación de cierta incertidumbre porque se está acercando el plazo del 2023 y claramente la incertidumbre afecta a los procesos de inversión. Entonces, por eso lo que creemos es que hay que empezar a evaluar con tiempo para tomar una decisión concreta que dé visibilidad y previsibilidad para que las inversiones se puedan producir. Entonces, lo que nosotros decimos es que ese plazo, que todavía faltan unos 5 años para que se produzca, ese plazo, digamos, hoy, si en algún momento tuvo alguna validez, que no la estamos evaluando, ese plazo hoy devino inconstitucional. En el plano internacional, porque se fijó en un contexto que era el del Mercosur, que hoy es bien diferente de cuando se acordó, es decir, en el momento que se acordó un plazo de finalización, el Mercosur era y pensaba ser una cosa muy distinta de lo que es y piensa ser hoy. Después, el segundo argumento básicamente es que los acuerdos internacionales son válidos en tanto son recíprocos. Surge de Claro. la Constitución una pauta que establece que los acuerdos internacionales tienen que darse bajo pauta de reciprocidad. Únicamente el vencimiento de la ley tendría que estar pasando por el Congreso Nacional mediante otra ley. Esto es así. No es que un decreto puede sacar la ley 19640. El decreto por sí mismo no puede extinguir la 19640. El plazo que se fijó en el 2013 originariamente tenía que ver con un acuerdo internacional que básicamente se había adoptado la decisión. Pero sin un acuerdo internacional, el Poder Ejecutivo no puede extinguir el régimen de la 19640. Ese régimen lo tiene que extinguir el Congreso. Bien, vamos ahora a cambiar de tema como todos los martes. Ya lo habíamos anunciado, también vamos a compartir la columna de salud con nuestra compañera Adriana Burgalat. Adri, buenas noches, bienvenida a Noticiero. ¿Cómo estás? Hola Darío, ¿qué tal? Muy pero muy bien. Estamos predispuestos para hablar de un tema candente que tiene que ver con nuestra salud. En este caso hablamos de educación sexual y también hablamos de salud sexual, porque vamos a tratar un tema con la doctora Flavia Lorenzi que se refiere a sífilis, pero no solamente este tema, cómo afecta, cómo nos atañe a todos nosotros, sino también vamos a hablar de adicciones, de una droga que está permitida y que crece a nivel
no solo provincial, sino también país, que es el alcoholismo. De estos dos temas, en la columna de hoy. Tenemos un fuerte aumento en las adicciones a nivel país y en Río Grande también. Uno de los principales problemas que tenemos es el alcoholismo, el consumo de alcohol en todas las edades, y como es una droga legal, bueno, lo consumimos en mayor cantidad. El 60% de la población consume, pero ¿qué problemas hay con las adicciones? La persona que es adicto tiene un problema en el freno de la cantidad que consume, ¿sí? Quizás hay algunos que lo puedan controlar y consuman alcohol, pero hay un número de personas, cada vez más en aumento, que no pueden poner un freno a eso y terminan con muchísimos problemas. Entonces, es importante que nosotros tomemos conciencia de que es importante, de que no tomemos el alcohol o la marihuana como algo natural, ¿sí? Porque yo trabajo en un grupo que ayuda a personas con problemas de adicciones y realmente vemos muchísimos problemas de adicción al alcohol, de adicción a la marihuana y adicción a otras sustancias. Por ejemplo, acá en Río Grande es muy común el consumo de cocaína, inclusive el consumo de crack que se está instalando en Río Grande también. Las adicciones producen problemas en la persona a todo nivel, ¿no? A nivel familiar, hay muchos que pierden su trabajo, que pierden su familia, que no pueden llevar una vida, digamos, adecuada, una vida normal, ¿no? Porque las adicciones, le limitan todo. Bien, ¿hay estadísticas a nivel nacional y provincial? Sí, sí, manejamos estadística, por eso en Río Grande el mayor problema es el alcohol. Uh-huh. Y la marihuana. Uh-huh. Y después le sigue el consumo de pastillas, ansiolíticos, pastillas tranquilizantes, y la cocaína. Son los grandes, las adicciones más comunes acá en Tierra del Fuego. Acá en Río Grande tenemos la asociación Reencontrándonos, que ellos pueden ayudar, ¿sí? Está Salud Mental de la provincia, inclusive en la municipalidad también hay un dispositivo que pueden ayudarlos, y la Asociación Civil Santa Mónica, que acompañamos a las personas y a las familias. También a veces, muchas veces comienza el pedido de ayuda por la familia o por amigos que quieren ayudar a esa persona que todavía no reconoce que tiene un problema, y bueno, se puede partir desde ahí para ver cómo podemos empezar a trabajar en este problema. Bueno, muy bien, ahí estábamos entonces con la doctora Lorenzi, que ustedes la pueden encontrar ante cualquier inquietud, Darío. Van y se dirigen allí en el centro de salud número 1, que está en Tornes, antes de llegar a Schweizer, para que todos se ubiquen. Bueno, allí hay muchos profesionales que trabajan con diferentes temáticas y es totalmente gratuito. Esto es muy importante recalcarlo. Qué bueno. La semana que viene, ¿qué tenemos preparado? Vamos a hablar de algo que es un flagelo también aquí. Tenemos que cuidar a los más chiquititos, porque al tener vida sedentaria, hay mucho índice y alto, sobre todo en la provincia de Tierra del Fuego, hablamos de obesidad infantil. Es verdad, es verdad. Es un tema que está preocupando, está dando vueltas muchísimo en los medios, ¿no es cierto? Es verdad. Así que es por eso que vamos a estar hablando también con la doctora Flavia Lorenzi, pero también con una nutricionista, para que nos guíe de esta manera. Hemos hablado con varios profesionales, como el doctor Nicolás Zen y demás, pero cómo encauzar esta vida sana en los alimentos con los más chiquitos. Adri, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana. Muy bien, con esto nosotros tenemos que hacer la primera pausa de noticiero. Ya volvemos.